¡Hola faunáticos! Bienvenidos a Fauna Indoor. El vídeo de hoy es para enseñaros, como ya sabéis, que tenemos nuevos habitantes en el canal, nueva especie de pájaros, que son ni más ni menos que unos periquitos australianos, que por fin he convencido a mi novia para tener unos, y os voy a contar un poco su historia. Estos periquitos me los ha regalado mi tío, que lo podéis seguir en Instagram, Canarios Órbigo. Y son unos periquitos que a su vez a él se los habían regalado. O sea, que no es que los tuviera él desde siempre, sino que se los regaló una señora que los tenía muy mal cuidados, tenía a los padres, los tenía en una jaula muy pequeña, los tenía con el nido siempre, con lo cual no paraban de criar, todo lo que salía tenía, los tenía en la misma jaula. Estaban en muy malas condiciones y bueno, se los regaló a mi tío. Mi tío los ha tenido, los tiene unos cuantos en voladero, otros en jaula, pero eran unos cuantos y entonces me regaló a mí un par de ellos. Y aquí están. Lo malo es que están en unas condiciones un poco malas y espero que aquí se puedan recuperar bien. Tenemos el de color amarillo, que sería la hembra, y el blanco y azul, que es el macho. Y empezando por el macho, tenía, cuando lo pude ver de cerca, en las patas, en una le falta un dedo, lo tiene amputado, seguramente en una pelea, al estar en un espacio muy reducido, un dedo amputado totalmente, el que sería el pulgar, el dedo que les queda para atrás para agarrarse encima, es una faena, y tiene las uñas muy largas, demasiado largas, tiene una incluso un poco rota, pero no se le ha terminado de soltar, y en la otra pata tiene una uña amputada y tiene la pata así como retorcida. No cierra bien para agarrarse de la percha, sino que apoya así la pata torcida. Tiene esos dedos un poco extraños, digamos. Así que lo tengo que observar para ver cómo va evolucionando. También tiene un color un poquito así azulado en las patas. Entonces lo estoy observando bien. A ver, de momento parece que está cada vez mejor. Y a ver cómo avanza. Y la hembra también tiene un dedo, no tiene amputado del todo, pero sí que le falta un trozo del dedo, y lo mismo con otra uña. Esta es la que está mejor de los dos. Luego el macho también tiene las alas cortadas, algo de lo que vamos a hablar en otro vídeo, así que no me voy a alargar aquí, pero tiene las alas cortadas, así que no puede volar. Para colmo, cuando yo los cogí tampoco sabía que estaban tan mal, los tenía, me había dicho mi tío que no volaban muy bien, que quizás era de estar en ese espacio tan reducido y tal, pero bueno, yo los traje, los puse con un separador en el módulo Roma junto a unos agapornis, y resulta que el macho, al no poder volar, para subirse a los palos fue trepando por el separador y los agapornis le picaban las patas, con lo cual hicieron unas heridas en las patas al pobre, y ya los tuve que separar, les puse una pomada para curarle las patas de blastoestimulina. Y ahora los tengo con los diamantes de gold, con un separador, ya que con estos no van a tener problema de que les intenten picar y demás. Entonces han estado ahí unos días. Ya las imágenes que os enseño son de unos días después de haber llegado aquí, para que se calmasen un poco, se acostumbrasen más a mi presencia y pudiera grabarlos un poco mejor. Aún así todavía se asustan bastante. Además he tenido que cogerlos unas cuantas veces para curarlos y demás, entonces están un poco asustados. Pero pronto podréis ir viendo más imágenes de ellos en el canal. Con el tiempo, al mudarle, volverán a salir las plumas de las alas y ya podrán volar, y estaré atento a ver cómo van esas patas y espero que se pongan más bonitos, se pongan sanos y estén contentos aquí en su nuevo hogar. Por mi parte, les voy a dar los mejores cuidados que pueda. Así que poco más, faunáticos, era solo para presentároslos y anunciaros que tenemos nueva especie y que pronto podremos ver vídeos sobre los periquitos australianos. Eso ha sido todo, amigos. Si os ha gustado, dejadme un like, suscribiros al canal si todavía no lo estáis, compartirlo para que llegue a todo el mundo y dejadme vuestros comentarios a ver qué opináis sobre estos periquitos, si tenéis algún consejo que darme, ya que yo los tuve hace tiempo, pero hace mucho que no tengo periquitos desde que era pequeño. Algo que os parece sobre lo de sus patas, las alas, opiniones, sugerencias, dejármelo ahí en los comentarios. Un saludo, faunáticos.